del día 23 de mayo de 2003 vamos a dar inicio a la audiencia que está programada dentro del expediente 12.00.300.3784.626.06, que es una contravención de desórdenes que se sigue en contra del señor Diego Gerardo Bolaños Castro. Y donde figura como ofendido de la seguridad pública. Entonces, la oficina Sandra Díaz Jiménez es la jueza a cargo del expediente señalado. Para el día de hoy estaba programada la audiencia de conciliación y posteriormente el inicio del debate, un juicio oral y público. La etapa de conciliación pues, la damos por agotada, dijo de que no está representada a través del Estado, sería en este caso la seguridad pública. Y vamos entonces de seguido a iniciar con la etapa de debate. Gracias, señora jueza. Así es. El ofrecimiento de prueba documental, si lo hago en este momento, pues será abierto el debate o evacuada la prueba testimonial. Si quiere la. Son cuatro grupitos de prueba documental relacionados concretamente, el primero con el pliego de peticiones que se estaba haciendo el día de los hechos a la institución tan costarricense del Seguro Social por parte de un comité de una comunidad y gentes que les estaban apoyando. El documento que no fue recibido específicamente ese día. Luego, un informe, extracto de informe de resolución de la Defensoría de los Habitantes que tuvo conocimiento de estos asuntos con posterioridad a ese día 8 de noviembre del 2012. El tercer grupo. Le voy a pedir, pues, sí, a todos los presentes que apaguemos las celulares o le bajemos. El tercer grupo es una fotografía y un reporte periodístico en fotocopia, porque no pude tener el original, que se refiere a un voto sobre un habeas corpus presentado contra la seguridad, contra los oficiales de seguridad pública. O la actividad desplegada por ellos el día de los hechos y que contempla la mención del voto 2012-17803 emitido por la Sala Constitucional declarando con lugar ese habeas corpus. Y por último, un grupo de seguimiento periodístico respecto de los beneficios obtenidos en la seguridad social con ocasión del movimiento, por cuanto en la vía de hecho, con posterioridad a esos hechos, efectivamente, la Caja Costarricense de Seguro Social hizo efectiva todas las peticiones que las personas le solicitaron ese día con los hechos 8 de noviembre de 2012. Muchas gracias, señor juez. Está presente el señor Diego Gerardo Bolaños Castro, que es el imputado, con cédula de identidad número 2-281-1445, quien se hace acompañar de su abogado, ¿me puede identificar, licenciado? Jorge Braulio Castro Navarro, carnet 4535. Gracias. Los testigos. ¿Tienen algún orden especial que desee recibirlos? En absoluto, cualquiera que usted desee empezar a decir. Sí, gracias.
hoy usted acá, le voy a pedir que me ponga mucha atención. ¿Es el parte donde 022? El 1 se confeccionó el 8 del 11 del 2012 a las 13 horas. Dice lo siguiente. Al ser las 13 horas del día 8 de noviembre del año 2012, se observa un hombre provocando alteraciones en la vía pública. En la esquina noroeste de la Caja Costarricense del Seguro Social, Avenida 2, Calle 5. Se aborda al mismo y se identifica como Diego Gerardo Bolaños Castro, con la cédula 20081-1445. Se realiza revisión superficial por seguridad. No aporta nada. Se le invita a mostrar sus pertenencias e igual no importa nada. Se investiga por archivo policial, resultando sin pendientes. Se invita al señor a retirarse del lugar, pero responde con improperios y empujones. Contra los oficiales de policía, Carlos Manuel Agüero, cédula 60300 y 0075. Y José Montero Navarro, cédula 70181-0796. Se aprende al ser las 13 horas con 30 minutos. Se le dicen sus cuatro derechos principales: motivo de aprehensión, derecho a la defensa, de abstenerse a declarar y a comunicar su aprehensión. Y se dice entenderlos. Se traslada a la delegación Charlie Alfa 1 en Barrio México al ser las 14 horas. En la móvil 1524 se consulta con el licenciado Fernando López al ser las 14:45. Indicando que se le realice el respectivo informe policial y sea puesto en libertad. Se pone en libertad al ser las 15 horas y se confecciona el informe policial y se traslada a las autoridades correspondientes. Don Diego, ¿me puede decir su nombre completo? Diego Gerardo Bolaños Castro. Diego Gerardo Bolaños Castro. Gracias. ¿Don Diego, usted tiene algún apodo, sobrenombre? Tantos que ya no lo recuerdo. Pero normalmente no se me dice ninguno actualmente. Ah, ok. ¿Su número de cédula? 20281-1445. Gracias. ¿Don Diego, a qué se dedica usted? Soy profesor de educación en empresa. ¿Vecino de dónde? De Grecia. ¿Cuál es el ingreso por medio suyo? 1.100.000. Al mes. ¿Al mes? Al mes. ¿Con Diego? ¿Su estado civil? Casado, una vez. ¿Hijos? 3. ¿Padece alguna enfermedad? No. ¿Con Diego ya escuchó usted los hechos con los que se está investigando? ¿Usted tiene derecho a declarar o a abstenerse a declarar? El hecho que usted se abstenga a declarar no implica ningún indicio de culpabilidad. Un derecho constitucional que usted tiene y puede hacer uso a cualquier momento del mismo. ¿Qué desea hacer? ¿Va a declarar o se va a abstener? Yo me mantengo con lo que dije ese día, yo me hicieron, entonces no tengo nada nuevo que aportar. Ya me hicieron
y di una declaración y eso lo de eso mantenerla por el momento. Eso
¿Qué me encuentras? Sí. Licenciado José, ¿tiene alguna pregunta para el testigo? Sí. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Don José Montero Navarro. La actividad que usted pudo realizar ese día de los hechos fue porque usted le surgió en ese momento o tenía alguna orden que le, o algo que le daba órdenes de actuar. Me dieron una orden, un asesor. ¿Perdón? Un asesor me dio una orden de que fuera por, o sea, la situación a los sorprendidos que no se estaban presionando en estudio, ¿verdad? Nuestra propuesta de organización de la vía y todo lo demás, e incitando a los demás, era para realizar su impacto tradicional. Era eso. ¿Usted recuerda el nombre de ese asesor? No sé, no recuerdo el nombre. Sí. ¿Ese asesor estaba al lado suyo el día de los hechos o no se encontraba en el lugar de los hechos? Estaba. Y bueno, lo que pasa fue que, como digo, la acción era mucha, había mucha gente, ¿verdad? Era mucho tiempo de gente. Él llegó, no lo había apreciado bien, con quien habló más. Pues tal vez fue él, entonces pues, él me dio la invitación. Y lo que había que realizar los pasos. ¿En cuántas detenciones concretamente participó usted el día de los hechos? En un aproximado de probar. Concreto el número, ¿no? Tal vez fueron 10. Sí. Todas esas aproximadamente 10 por orden del mismo asesor. Esa orden del asesor vino con ocasión de alguna consulta suya o sin usted consultar. Es que quien directamente. Yo hablé con mi compañero en ese momento, que era el jefe de pareja, pues, el jefe que no. Bien, ese asesor, si a usted le consta, estaba viendo exactamente lo mismo que usted vio en el momento de hacer cada una de esas 10 o aproximadamente 10 detenciones. Yo no sabía decirle si está bien, bien. La acción fue muy rápida, nosotros recibimos la razón. Muy concretamente, José Montero Navarro, si le consta, por supuesto, ¿qué fue lo que usted pudo ver que creyó o calificó como disturbio? El público de gente que estaba allá, estaban jugándose con palos que se los tiraba a la policía porque había un hilo experimental. La gente estaba muy molesta, estaban gritando, se insultaban. Ustedes, junto con el parte oficial, aportaron evidencias. Evidencias, en este caso, parte fueron los contra las personas, fueron los insultos. Más que todo, y en un palo, como usted mencionó, como objeto. Sí, objetivo. Es así. ¿No presentó o no? ¿O no recuerda? Ya lo he presentado, ¿no? O sea, un objeto, usted dice que un objeto. En todas las detenciones había el uso de palos. Cada uno de esas aproximadamente 10 detenciones. No, porque las detenciones. O sea, quitémonos al hecho porque estamos hoy acá. No vemos en general porque estamos solo por la causa que el señor que usted representa en este momento. Quitémonos a eso. ¿Usted recuerda a la persona que está involucrada hoy en esta sala haberla visto con algún objeto? Así es cierto decirle, recordar a esa persona, como otra vez, no recuerdo el rostro de una persona fue hace muchos meses. Mucho menos recordar si se portaba algún objeto.
sé que si se le hizo parte fue por este, se necesitó salir al lugar y no escuchó el llamado. Y por insultos, pues ya mi persona me miró a un policial. Esa fue la razón de la detención. No obedeció, ¿no? Retirarse del lugar, llegando a que pensaban que era la vía, la principal vía, que era la vía que estaban sacando, que fueron muchos los que estábamos utilizando eso e incitando. ¿Usted recuerda la hora en que hizo esas detenciones, esa detención? No recuerdo. No. Cuando usted está haciendo la detención en ese lugar concretamente, allí mismo usted llena la fórmula del informe policial que usted hace. No, ahí mismo. Si recuerda, o por lo menos aproximadamente, ¿cuánto tiempo pudo haber transcurrido en que usted hace esa detención y se llena esa fórmula de parte fiscal? Parte oficial, que le tomó, si es cierto, no podría decir, hasta dos, tres horas. Dos, casi dos horas y media. ¿No hay más preguntas, señora? Muchísimas gracias. Francisco, eso sería todo, ya puede retirarse. Don José Arturo, levante su mano derecha, juro usted por Dios, por lo más sagrado su experiencia, de siempre gran justicia le va a interrogar. Gracias. Puede bajar la mano. Don José Arturo, yo le indico a usted que usted tiene que decir la verdad de todo lo que se le va a interrogar. Si usted incurre en alguna falsedad y le es demostrado, puede ser castigado por el delito de falso testimonio y cualquier tipo de jurisdicción. ¿Sí entendió la advertencia que te hice? Puede sentarse. Gracias. ¿Usted le puede indicar su nombre completo? Don José Arturo, ¿a qué se dedica usted? Yo soy educador jubilado. Educador jubilado. ¿Dónde vive? Iglesias. ¿Estado civil? Casado. Don José Arturo, ¿usted es familia de don Gerardo Bolaños Castro? No. ¿Familia no? ¿Amigo, enemigo? Gerardo. Diego Gerardo Bolaños Castro. De Diego. ¿Sí? Pues no le digo otro nombre. Diego. Somos compañeros desde la infancia, ¿no? Compañeros de trabajo. Pero no es familia. No somos familia. Enemigo tampoco, amigo, ¿no dijiste? Sí, somos conocidos, pero no conocidos. ¿Usted tiene algún interés en este asunto? No, sin ninguno. O sea, yo estoy aquí porque me citaron y en realidad, yo estuve en los acontecimientos que pasaron. Entonces, pero una cosa. Ahorita, mejor usted que es el que lo trae como cabe de estar, lo sea con el interlocutor. Muchas gracias, señora jueza. En esa misma línea de estaba conversando la señora jueza, por continuar nada más. Usted dice que estuvo en el lugar de los hechos. ¿Podría contarnos qué fue lo que pudo haber apreciado en ese lugar de los hechos? ¿Usted se refería? Sí, no, yo simplemente comencé
intendencia han estado teniendo muchos problemas en el hospital. Entonces nosotros hicimos, bueno, había un grupo que venía para San José y yo vine a acompañarlos para ir con todo el rosarito aquí a hacer yo, si no nada que ver. Entonces simplemente pues yo estaba ahí, estaba media calle conversando con quien, cuando, bueno, estábamos ahí, cuando pronto a otro, llegaron y bueno, un grupo de guardas, nos vimos que estaban ahí por el Teatro Nacional, pero nosotros pues, seguimos ahí en media calle conversando, esperando que los compañeros que bueno, a un comité estaban dando unas peticiones a que correspondía en la caja, y cuando nosotros asumimos fue nada más que nos llevaban empujados a todos. Entonces yo estaba con Diego, yo le dije a Diego, vámonos para la cena, retiremos, y en eso, estos señores, las autoridades, traían una señora, se cayó una señora que estaba embarazada, y Diego se fue a buscarla, y en eso, yo no sé, yo cuando me di cuenta, yo estaba en la acera. Entonces yo volví a ver a Diego y yo le decía, ahí véngase para acá, pero Diego estaba poniendo el pie, llevándole a una señora, y mis guardas venían con nosotros ahí, cuando ya en un rato ya de otra vez los mismos volvían hacia atrás y se venían los mismos, y yo volví a ver a Diego porque yo le decía a Diego, vámonos, pero ya en eso yo vi que un guarda lo vino a Diego y lo llevaba, y yo ya ahí sí, yo no me di cuenta nada más porque a mí también me cogieron unos compañeros y compañeras y nos fuimos para el bus porque ya el bus estaba, ya eso estaba terminando, ya fue a lo último que ellos nos atendieron en realidad, porque nosotros estábamos ahí, estábamos a media calle conversando, viendo la gente, y en eso fue porque fue yo lo que les acabo de decir. Gracias. ¿Usted recuerda, don José Arturo, más o menos qué hora era? Bueno, sí era entre las 11:30, yo digo que entre las 11:30 y casi la 1 de la tarde, y ese periodo fue que tuve yo así, porque nosotros, yo recuerdo que ya nosotros, es más, ya nos estábamos yendo para el grupo, ya todos habíamos quedado de que a la 1 regresábamos a Andrés, ya todos. Concretamente, en lo que usted nos decía antes, de que observó cuando unos guardias, unos guardias, perdón, se llevaban a Diego, ¿usted vio que Diego hiciera alguna actividad en ese momento? No, porque yo más bien como le digo, yo vi que él iba tranquilo, porque yo más bien yo quiero llevar algo, porque en ese momento yo jamás pensé que nos iban a alguno de todos ir a meter a ahí, a aprender o a hacer algo. Entonces yo vi que él iba por los dos guardas, o sea, él simplemente lo cogía, vámonos, y él se fue con él, iba por los guardas. Yo no, de ahí en adelante sí lo puedo decir nada, porque yo ahí sí ya no vi más. Yo vi que él iba con dos autoridades, pero nada más, no sé, pero tampoco iba echando fuerza ni revolcando. En ese mismo orden de ideas con José Arturo, con anterioridad a que esos guardias se llevaran a Diego, ¿usted vio a Diego que estuviera haciendo algo distinto a lo que estaba haciendo usted o otros allí? No, simplemente, yo le repito, él estaba conmigo, nosotros estábamos parados en media calle, oyendo, es más, él estaba ahí conmigo y me dice, esperemos para que me entreguen los papeles, el comité a la gente que tenía que entregar, y nos vamos, porque ya muchos de los compañeros de nosotros ya se habían retirado, porque el bus salía, con lo repito, a la 1 salía el bus. ¿Sabe usted si con ocasión a ese día ese grupo que usted acompañaba lograron
algunos beneficios con relación de ese movimiento que usted se refiere. Bueno, yo digo que sí. O sea, yo digo que sí porque, por ejemplo, en Grecia, en el hospital, y se cambió el administrador y un grupo de personas también eran allegadas a él. Y a raíz de eso, han mejorado desde el sistema, por ejemplo, uno ve que la gente le dice ahí mejor atención, bueno, y cosas así. Entonces yo digo que además de, como digo, eso siempre, yo recalco que me hizo pacíficamente, bueno, no me dijo que no estaba en la calle conversando. Y a raíz de eso se logró varias cosas en realidad que son beneficios para la comunidad de eso. Y no solo Grecia, está Paz, está China, Arango, y parte de Atenas también. ¿Cuántas preguntas, señor José? Gracias. Don José Cruz ya se fue retirar, su ya pasará. Doña María Luz, levante su mano derecha. Pura ser por Dios, como ha sacado su silencio, decirle ya no pudiste lavar su lugar. Puede bajar la mano. Doña María, yo le informo a usted que usted únicamente debe decir si usted incluye en alguna falsedad y le dice un lado puede ser castigado por tener un falso testimonio y puede estar penado. Puede ser cosa. ¿Usted me puede dar su nombre completo y número de cédula? María Luz, Alfaro Balanca. Cédula 2-342-390. ¿Qué? 2-342-390. Gracias. ¿Y su estado civil? Divorciada y yo. ¿A qué se dedica usted, doña María? Soy miscelánea a la iglesia. Trabajo para la casa. Doña María, ¿usted es? ¿Dónde vive? En el Carmón, distrito ahorita, Bolívar de Grecia. ¿Carmón, Bolívar de Grecia? Bueno, Carmón de Grecia. Doña María, le voy a pedir que me hable un poquito más fuerte. Es que casi no la escuches. ¿Usted es familia o conoce a don Diego Gerardo Bolaños Castro? Sí, sí, lo conozco. Sí, tenemos un parentesco de anillo, pero sí. Ok, en virtud de que usted tiene un parentesco con don Diego, le informo que usted, si alguien lo tiene, no puede declarar en este proceso por tener esa relación de familiaridad que usted indica. ¿Qué desea hacer? ¿Desea declarar o abstenerse a declarar? Usted es la que decide, en virtud que indica que usted es familia de aquí imputado. Sí, sí, quiero declarar. ¿Va a declarar? Pues, gracias. Doña María, usted tiene algún interés en este proceso. No puede preguntar, estas son preguntas generales que le estoy haciendo y no puede volver a ver. Incluso para las siguientes preguntas, siempre viendo hacia el frente. ¿Está bien? Y la pregunta es muy sencilla: ¿usted se ve beneficiada o tiene algún interés directo en este proceso? No, por favor, alto para yo poder escuchar porque no te entiendo. ¿Qué a usted le interesa de alguna forma que se resuelva este proceso? Sí. Para el bienestar de Diego. ¿Para el bienestar de don Diego? Sí. En lo mío personal y en el con él. Muchas gracias, señora juez. Doña María Luz Alfaro. ¿Usted sabe para qué es que le hemos citado en primera hora aquí donde estamos?
sí, pues, es con respecto a lo de la manifestación del 8 de abril y como, o sea, por la situación de la ¿sí? Ya, disculpe, doña María, es que casi no le logro escuchar. No sé si es que podemos animar más o no, porque es que casi no lo escucho. No sé si está bien. Animar más, un poquito más que eso. Si usted sabe, ¿qué nos podría contar usted sobre esos hechos? ¿Qué dice ese 8 de noviembre? Ese 8 de noviembre, yo pertenezco al Comité de Defensa del Hospital San Francisco de Asís. El comité convocó a una marcha pacífica que iniciaba a las 9 de la mañana desde el Parque de la Merced hasta el edificio de la Caja. Cuando está ahí la intención de la marcha era presentar un pliego de peticiones ante la directiva y ante la presidenta de la ejecutiva de la Caja con respecto al Hospital de Grecia, la problemática que está ahí en el Hospital de Grecia, con respecto al Hospital de Nicoya, los debates que estaban en ese momento pasando también una situación ahí y en general sobre la Caja. Ese día, usted estuvo presente allí frente al altar. Sí, claro. Usted vio a un viejo ese día, allí en ese lugar. Sí, claro que sí. Él era el compañero de nosotros en la noche. Usted, concretamente, en lo personal, ¿de quién se hacía acompañar y está aquí en la sala esa persona? De mi hija especial, de mis dos hijas. Pero en ese instante estaba, en el momento de estar frente a la Caja, estaba con mi especial. ¿Usted se enteró qué pasó con don Diego ese día? Sí, sí me enteré que lo habían detenido. En ese instante y en ese lugar, y cuando usted se entera que lo han detenido, ¿le consta a usted qué estaba haciendo don Diego cuando lo detiene? Primeramente él había estado hablando ante el micrófono. Cuando la policía llegó, que llegó abruptamente, porque yo estaba sentada en la vía de la calle cuando, con mi hija especial, comiéndonos un sándwich y cuando. En el momento que yo vi que la policía venía abrazándola con la gente, yo me paré. Y en el momento que yo me paro, una de mis hermanas cogió a mi hija y se la llevó a la acera. Y a mí la policía, empujando a la gente, un muchacho se me vino encima y me cayó encima y me tiró por allá. A mí se me entregó la mano izquierda del golpe donde caía el suelo. En ese momento vi que Diego estaba protegiendo a la muchacha que estaba en el suelo tirada y después lo vi que también estaba acompañado con don Arturo y mi otra hija estaba por ahí también y allá también con Davis estaba, había una gente por ahí de Grecia, conocidos. ¿Pudo? ¿Qué específicamente estaba haciendo bien? Bueno, al momento que yo lo vi con la señora que estaba teniendo, era como defendiendo, protegiéndola de un carro que venía, y la policía que estaba atropellándola también se la venía como encima de ella. Después de eso fue que lo vi con don Arturo. Gracias. ¿Recuerda usted, doña María Luisa Alfaro, qué hora era aproximadamente cuando usted estaba viendo esa escena que nos está contando? Sí, yo calculo más o menos
fue como de 11 a 1 todo lo que pasó. Y eso que usted lo narraba, que estaba viendo a don Diego hablando y protegiendo a esa señora que estaba luchando, ¿era más cerca de las 11 o más cerca de la 1? Más cerca de la 1. Sí, como de 12 a y media por ahí, a 2, a 1 por ahí andaba bien. En ese momento no lo precisa mucho el tiempo porque está en todo lo que está pasando en el momento. No hay más preguntas, señora. Gracias. Por la defensa de la seguridad social y la caja, que salió del parque de la Merced alrededor de las 9 de la mañana. La marcha pues transcurrió normalmente hasta el edificio principal de la caja, ahí al frente y alrededores, y pues las personas que participábamos éramos de básicamente varias comunidades del país, varios comités de defensa de la seguridad social,
Y pues la intención era entregar un pliego de peticiones que se había elaborado con participación de todas las comunidades para exigir una mejor atención en diversos bailes, clínicas, áreas de salud y hospitales. Alrededor de las 11:30, 1, no me acuerdo la hora exacta, pues estábamos en un grupo de personas, como de 10 compañeros, que éramos delegados con una comisión para entregar el pliego de peticiones. Estábamos esperando en los portones del edificio principal de la caja. Llevábamos bastante rato ahí esperando para que nos recibieran el pliego de peticiones. En ese momento nosotros vimos, pues sin que hubiera ninguna provocación ni ninguna situación pues anormal, la gente estaba ahí. De hecho, los buses estaban esperándonos allá abajo por la Plaza de la Democracia, porque el acuerdo era entregar el pliego de peticiones y marcharnos para las diversas comunidades. En ese momento nosotros vimos, los que estábamos en los portones, como un grupo de policías protegidos con sus escudos y bueno, con todo lo que usa, arremetió contra la gente sin avisar. En realidad fue muy sorpresivo, y nosotros en ese momento corrimos hacia donde estaba la mayoría de la gente. Fue muy preocupante el momento, muy apremiante, porque ahí habían niños, había mujeres embarazadas, había muchos adultos mayores que también por la misma acción fueron golpeados. Nosotros, al igual que don Diego, que se encontraba ahí presente, pues tratamos de solicitarle de una forma respetuosa, pero con bastante vehemencia, a los policías que no arremetieran, porque estaban lesionando a las personas. Nosotros y el grupo que estábamos ahí en ese momento, incluyendo don Diego, nunca nos pusimos agresivos, nunca hicimos nada. Por el contrario, lo que solicitábamos era que no se golpeara a la gente. Y los niños lloraban, fue un momento muy apremiante. En ese momento, cuando don Diego y todos estábamos pidiendo que no se arremetieran, pues yo vi que él discutió con uno de los policías, y pues simplemente lo que pedía era que no siguiera, ¿verdad?, con el desplazamiento que estaban haciendo por el temor de que golpearan a la gente. Él, pues básicamente yo vi que estaba dialogando fuertemente. En ningún momento vi como que él lo agrediera ni nada. Y pues posteriormente a él lo apresaron, se lo llevaron en una perrera. Pero básicamente eso fue la última vez que lo vi, cuando se lo llevaron. Después yo lo que hice fue tratar de sacar a algunos niños que estaban ahí muy asustados, me los llevé para los buses, y nosotros después, ya como alrededor de las 2 de la tarde, nos fuimos en los buses para nuestras comunidades. Al igual que a un Diego, detuvieron a otras personas. Sí, a varias personas, creo. O sea, no recuerdo el número exacto, pero eran alrededor de 14, 15 personas. ¿Y esas personas estaban haciendo algo parecido con Diego? Sí, o sea, en ese momento, que era alrededor entre 11:30, 1, porque ya los eventos que sucedieron ya tarde, yo no estuve, pero en ese momento, pues básicamente todas las personas que detuvieron, lo que estaban pidiendo es que la policía no se desplazara tan violentamente por el peligro para los adultos mayores, los niños, embarazadas, ¿verdad? Ahí había muchas, había varias embarazadas de nuestra comunidad, por ejemplo, de iglesia. Don Oscar, ¿sabe usted si la actividad que ustedes realizaron
tuvo eco fueron atendidas ese día o con posterioridad? Bueno, ese día no, no pudimos entregar el pliego de peticiones. 8 días después se hizo una manifestación que fue todavía más concurrida. El 8 de noviembre habían como 1.500 a 2.000 personas. El 15 de noviembre habían ya como más de 20.000 personas. Y pues ese día sí nos recibieron la presidenta ejecutiva de la caja y los gerentes y entregamos un pliego de peticiones. Y posteriormente, el día 28 de noviembre, creo que empezó la intervención del Hospital de Grecia, ¿verdad? Donde pues se ha venido mejorando sustancialmente la situación del hospital. Muchas gracias. No hay más preguntas, señora Rosa. Si ya no hay más preguntas, que es confeccionado con fecha 8 de noviembre de 2012 a las 13 horas en San José, avenida 2, calle 5, y se indica la descripción de los hechos, que dice que don Diego Gerardo Castro, cédula de identidad 2281-1445, provocaba alteraciones al orden público en la avenida 2, calle 5, en la esquina noreste de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las 13 horas del día 8 de noviembre del 2012. Dice Rola Apolio 1 y 2 de ese informe. Después tenemos una declaración indagatoria recibida el día 4 de febrero del 2013, donde don Diego Gerardo Bolaños Castro hizo las manifestaciones que aquí se indican, apoyo 6 y 7. El día de hoy, la parte imputada ofreció como prueba un documento dirigido a la doctora Iliana Balmaceda Arias, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, y donde dice que solicitó de colaboración para solucionar la problemática del Hospital San Francisco de Asís. En dicha nota dice que los ciudadanos del Cantón de Grecia y demás miembros de la defensa y fortalecimiento del Hospital de San Francisco de Asís, y presentan 1, 2, 3, 4, 5 y 6 peticiones específicas. Esta nota es una simple copia, no viene firmada, y vienen los nombres de Ana Graciela Martínez Ularte, Jorge Gómez Valverde, regidor municipal, don David Ovares Morales y el doctor Enrique Pacheco López y Oscar Montero Guzmán. A esta nota fue anexado una, lo que se titula como alternativa para cubrir ginecología y obstetricia, eliminando las disponibilidades médicas. Esto tiene dos folios. Posteriormente tenemos un extracto de informe de la Defensoría de los Habitantes en caso Hospital San Francisco de Asís. Tiene fecha de San José, el lunes 10 de diciembre del 2012, con un número de oficio 14345 del 2012. Al contestar, por favor, consígnese este número de oficio. Se indica, es una nota con el sello de la Defensoría de los Habitantes, el cual tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15,
y 16 folios. Asimismo, se observa una fotografía donde se observan dos policías de diferentes personas, de dos folios o dos fotografías serían en este caso. Y después un documento. Bajado de una página de internet que sería http://www.lanacion.com sobre una serie de reportajes que se hicieron y serían de 1, 2, 3, 4, 5, 6 folios sobre las finanzas de la caja. El Hospital de Grecia ya vio la luz al final del túnel y diversos reportajes. En este momento le indico o le solicito al licenciado Jorge Braulio Castro Navarro que me indique si necesita que se incorpore, que se haga una lectura íntegra de estos documentos o con las referencias que estoy haciendo le es suficiente como para tenerlo incorporado a la misma. Gracias, señora jueza. O sea, el conocimiento precisamente lo recibe con nosotros y conocerlos a plenitud es suficiente por la enseñanza que usted ha hecho. Ok, entonces en virtud de eso, sería la prueba que vamos a incorporar al expediente y la valoración de la misma pues se va a dar en la etapa de sentencia que se indica en la mesa. No existiendo más prueba que evacuar, procedo a darle la palabra para que interponga los alegatos que crea conveniente. Gracias. Buenas tardes, señora jueza. Señor y señora que la acompaña, la señora jueza, distinguidas personas presentes en la sala. Efectivamente, con la prueba testimonial y documental incorporados al debate, procedo a hacer un análisis de estos elementos de prueba que me permitirá hacer una petición de estas conclusiones como sigue. Tenemos en efecto, tal como lo ha señalado la señora jueza al momento de incorporar la prueba documental, dos documentos que son los visibles de folio 1 y de folio 2, que corresponden efectivamente a informes policiales. El primero de identificación y de señalamiento de la conducta contravencional atribuida por desórdenes. Y en el folio 2, lo que se ha hecho lectura desde un principio para el conocimiento de mi representado, don Diego, y que en efecto nos indica o nos da como noticia de algunos hechos que se ponen en conocimiento ante esta autoridad para su valoración. Y se nos indica hechos que no fueron demostrados en esta audiencia. Y no fueron demostrados en esta audiencia porque efectivamente se aportan como testigos las dos personas firmantes precisamente de esos informes. Y resulta que ni don José Montero Navarro ni don Carlos Manuel Agüero pudieron siquiera precisar ni recordar ni menos atribuirle a don Diego Gerardo Bolaños Castro, mi representado, que sea la persona que haya realizado los hechos transcritos en esos dos informes. Y paso a analizar precisamente esos dos testimonios porque llaman poderosamente la atención
cómo se desligan precisamente de los informes que ellos mismos son los firmantes. En efecto, don José Montero Navarro nos indica, sabe que está aquí porque se va a referir a una situación que sucedió frente a la Caja, donde hubo detenidos y que hubo disturbios. A pregunta de la defensa si podía referirse cuáles eran esos disturbios, no supo indicarlos y atribuye a una cantidad de personas el estar con garrotes en la mano. Cuando se le pregunta precisamente si logra aportar como evidencia alguna de estas armas a que se refiere, objeto Ramos, garrotes, indica que no hubo evidencias. Entonces, se queda una manifestación sin soporte para los efectos de esta autoridad al momento de resolver. Y nos indica también, a pregunta de la defensa, que actuó por orden de un asesor cuyo nombre no recuerda. La pregunta debió hacerse no en el sentido de escudriñar el conocimiento que tenía este señor oficial, sino más bien de ver cómo operaba en el momento de los hechos y para poder ilustrarnos nosotros de que se trató efectivamente entonces de una intervención totalmente inoportuna, quizá sin control ni mando de jerarquía en el acto concreto, porque el oficial tampoco se atribuye como suyo el acto realizado, que pudo haberlo hecho perfectamente como autoridad y en ejercicio de un deber, mas no lo hace. Nos indica que actuó por órdenes de un asesor que no sabe identificar. De tal manera que entonces este testimonio no sustenta el parte y el informe policial. Y llega don Carlos Manuel Agüero Agüero también y nos narra de por parte de la actividad policial desplegada que cuando cerraron la calle por completo fue que se empezó a intervenir. Entonces no nos indica que es con ocasión de un desorden público realizado por mi defendido el día de los hechos, y que lo que les interesaba era abrir la avenida segunda. Esto es lo que logra demostrar estos dos testimonios, concretamente sin soporte de la conducta supuestamente ilícita denunciada. Por el contrario, cuando viene la prueba testimonial de la defensa, que preferimos traer solo tres personas, en donde pudo haberse contado con muchos más, pero era suficiente porque en realidad lo que pretendimos fue como una persona representativa de cada una de estos miembros componentes de las personas que se hicieron presente frente a la Caja el día de los hechos. Y es así como don José Arturo Argüello Torres, un educador pensionado, nos viene a narrar una situación totalmente distinta a la que en la forma como ya la analizamos, nos indican los dos testigos, don José Montero Navarro y don Carlos Manuel Agüero.
cuando lo cierto es que a la par de don Diego sí estaba don José Arturo Arguello Torres y le consta lo que estaba haciendo don Diego. No así los dos policías que no supieron siquiera identificar a don Diego. Y es cuando don José Arturo nos indica que don Diego estaba con él, que estaba a la par de él y que se trataba de un movimiento totalmente pacífico. No observó acto alguno realizado por don Diego susceptible de ser atribuido como constitutivo de la contravención de desórdenes ni de ninguna otra contravención que, en caso de haberse sucedido, su autoridad, señora jueza, tendría facultades suficientes para recalificar. Pero que tampoco podemos estimar que lo que nos narra el testigo José Arturo Arguello Torres podría incurrir con Diego en actividad ilícita alguna susceptible de ser contemplada en normas contravencionales. Por su parte, María Luz Alfaro Barrantes nos viene a narrar que incluso ese movimiento pacífico, surgido de una necesidad de los problemas que tienen en esa comunidad o tenían en ese momento, deciden trasladarse a un lugar donde van a ser oídos o pretenden o quieren ser oídos. Tanto es así que la testigo María Luz Alfaro Barrantes se hace acompañar de su hija, que es la misma persona que le está acompañando hoy día también en este salto. De tal manera, entonces podemos ver en realidad el concepto familiar que tenía ese grupo, ese comité, para trasladarse a San José a poner en conocimiento de miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social una problemática que estaban viviendo en ese hospital concretamente y en otras oficinas públicas relacionadas con la salud. No fueron atendidos. Y por el contrario, a raíz, según lo que hemos podido rescatar hoy en este debate, por orden de un asesor del policía José Montero Navarro, deciden actuar frente a ese movimiento. Y si nos atenemos a lo que nos dice don Carlos Manuel Agüero Agüero, para efectos de despejar la avenida Segunda, que había sido cerrada por ese movimiento comunal frente a la caja. Este es el cuadro que llevamos hasta este momento de conformidad con la prueba que podemos estar analizando y valorando según nuestra conclusión y que queremos transmitirle, señora jueza, para lo que es un cargo. Y por último, nos narra también en forma espontánea, como lo hicieron nosotros los testigos, los dos Arturo Arguello Torres y María Luz Alfaro Barrantes, el doctor Oscar Montero Guzmán viene y nos cuenta efectivamente lo que él también apreció en el lugar de los hechos y el día de los hechos, así como el logro obtenido precisamente con ese movimiento que nos donar es una marcha pacífica que sale de la Merced hasta a los alrededores de la Caja Costarricense del Seguro Social con el objeto de hacer entrega a junta directiva o a personeros que puedan tomar decisiones de la Caja Costarricense del Seguro Social a fin de resolver ese conflicto social que tenía precisamente con la atención médica a la comunidad beneficiada por ese hospital. Y es cuando se entera el doctor Montero que un grupo de policías, sin previa amenaza alguna, arremete contra ese grupo. Donde nos dice, había personas adultas mayores, niños, mujeres y demás. Y que él, junto con un grupo en donde pudo estar también don Diego, Gerardo Bolaños Castro, pedían a la policía
incluso lo dice en una forma vehemente, es decir, fuerte, para hacerse oír, que no arremetieran contra estas personas, en protección de estas personas concretamente. Incluso María Luz Alfaro Barrantes va más allá y nos dice, incluso vi a una mujer tirada en el suelo que la iba a atropellar un carro, y a esa era la que estaba protegiendo don Diego precisamente en ese momento. Entonces, tenemos un cuadro en donde necesariamente no podemos arribar a conclusión distinta que no sea oficiales que acatando la orden de un asesor legal indeterminado arremete contra este grupo de personas que se hacen presentes frente a la caja a hacer entrega de un pliego de peticiones, objetivo que no lograron ese día por la escena que ellos nos vienen a narrar. Ahora bien, no obstante que no compete precisamente al caso de Diego Gerardo Bolaños Castro, pero lo cierto es que la actividad que se provocó ese día de los hechos queda en la zona, incluso en momentos en que ya don Diego y todos los demás se habían ido, porque hay comienzan a llegar personas que no son del comité, que no eran de los que venían de Grecia, que no eran las mismas a las que pertenece don Diego Gerardo Bolaños Castro, precisamente en un acto quizá de repugno a lo que habían visto por televisión o a lo que estaban viendo que estaba sucediendo con este grupo de personas. Y hay dos o tres intervenciones más policiales, ya no estando Diego Gerardo Bolaños Castro. Y algo interesante es que, si bien los tres testigos de la defensa no se ubican exactamente en tiempo, en los hechos, y narran más bien entre las 9 de la mañana, según el doctor Oscar Montero, que comienza el traslado desde la Merced hasta la caja, y algunos otros mencionaban de las 11 hasta la 1. Entonces lo que hacen es que podremos concluir que el tiempo transcurrido entre desde que comienza el desplazamiento en la Merced y hasta que es detenido don Diego Gerardo Bolaños Castro pudo haber transcurrido de 3 a 4 horas aproximadamente durante ese lapso. Pero sin embargo, nos dice el testigo precisamente, don José Montero Navarro, que él confecciona el parte alrededor de 2 horas después de haber detenido a don Diego, y lo confecciona a las 13 horas, lo cual significa que efectivamente la detención, según estos elementos probatorios de don Diego Gerardo Bolaños Castro, fue alrededor de las 11 horas, a pesar de que no se le puede atribuir a ningún testigo en especial, pero lo cierto es que las pruebas lo llevan a esa conclusión. Y resulta que no hubo elemento probatorio alguno para indicarnos que a las 11 de la mañana don Diego Gerardo Bolaños Castro estuviese realizando actos de desorden público en lugar alguno en San José el día 8 de noviembre del año 2012. Hasta allí lo que son elementos puramente relacionados con don Gerardo, don Diego Gerardo Bolaños Castro. Pero además, se ha incorporado al debate y podemos entonces referirnos hacia quien ha habido un malestar generalizado por la población costarricense con ocasión de la forma como se están abordando los movimientos sociales cuando creen o estiman conveniente realizarlos. Hasta hace algún tiempo, este fenómeno era visto a veces como clasista, si se quiere. Pero hubo dos acontecimientos que no tengo que referir a ellos, porque esto elevó de categoría el movimiento social. Y es cuando recordamos que empleados de la corte caminaron en aras de hacer valer el pago salarial que no se le estaba haciendo por más de 10 años. Ese primer movimiento, si bien algunos decíamos, único interesante, hasta el saco y corbata estamos saliendo ya a reclamar derechos en alguna medida, pero de eso se trata. Y el segundo acontecimiento fue haber visto
del Poder Judicial también salir hacia la Asamblea Legislativa con ocasión del no nombramiento del magistrado funcionario. Es decir, hemos visto dos movimientos desde el Poder Judicial en donde tienen que hacerse valer a ese nivel también de manifestarse y de poder hablar al micrófono en una plaza para poder ser oídos y que se les atienda. De tal manera que este movimiento que hubo frente a la Cámara no es nada distinto a estos otros y por lo tanto tan válido como lo que ha dicho ya la Sala Constitucional. Y este es el apoyo que podemos tener mediante el voto 2030-20. Y este está en los documentos aportados, pero lo ofrezco para que se tenga al momento de resolver que este fue el año 2000 con ocasión del combo del ICE. Y el más reciente es precisamente el 17.803 del año 2012, que es precisamente por una de las detenciones que está ilustrada en esa fotografía que está aportada en este documento, en donde se observa cómo fue que arremetió la policía ese día 8 de noviembre del 2012, precisamente. Y en este caso concreto, el muchacho de la fotografía fue interpuesto un recurso de habeas corpus declarado por lugar mediante ese voto que se ofrece para que sea analizado oportunamente. Así las cosas y con el análisis de estos elementos probatorios, no me queda más, señora jueza, que pedir que se absuelva de toda pena y responsabilidad a don Diego Gerardo Bolaños Castro por la contravención de cuyos hechos se han venido atribuyendo en este expediente. Y por la inocencia absoluta demostrada de don Diego, precisamente, se condene al Estado al pago de las costas y de los daños y perjuicios ocasionados. Muchas gracias, señora presidenta. Eso en virtud de la hora que estamos y que tengo unos señalamientos. Entonces.
Entonces, he indicado eso, voy a proceder con el dictado de esta hora. Que tengan un bonito tarde. Muchas gracias. El imputado se hizo presente al juicio, rechaza los cargos y ratifica lo expuesto en su declaración indagatoria efectuada el 4 de febrero de 2013 en este despacho, donde principalmente él expone que en ningún momento agredió o dijo nada a ningún oficial, específico como cuando partió y le puso zapato a una compañera que estaba en el suelo y que el señor oficial a cargo dio la orden de proseguir estando en el suelo. Luego se retiró de estar tapados con todos, pero cuando él fue lo mismo el partido, una señora quedó en el suelo y como detrás del partido venían los carros, un carro de carga venía cerca a un metro de la muchacha y no lo había visto, por lo tanto yo le dije al chofer que quedaba una majaba, el chofer atentamente se escuchó y se fijó y paró el carro. Un oficial quedó detenido cuando estaba conversando con el muchacho y me preguntó qué quería, le contesté que no quería nada, entonces me dijo que me callara porque me cargaba a los que le contesté que si eso lo hacía feliz, lo hiciera. El señor me tomó fuerte del brazo, le contesté que no lo hiciera, que no lo hiciera, que yo caminaba solo, amablemente me soltó y al ser las 11:30 de la mañana me introdujo en la carrera, donde estaba un menor de edad de escasos 13 años, un estudiante alemán que estaba haciendo sus estudios de grado en Nicoya, y el doctor de Nicoya en esta condición estuvo en hasta la 1 de la tarde, donde me pasaron al comandante de barrio médico a hacer las 2 de la tarde, me sacaron a dar un paseo en la patrulla en medio de 5 oficiales por todo San José, no entiendo cuál fue la intención, y al ser las 4 de la tarde me regresaron a la comandancia y me dijeron que me podía retirar. Existe un pronunciamiento en la sala cuarta donde establece que la marcha legal ya que era pacífica y por la salud. Eso fue lo que en su oportunidad había declarado y durante la audiencia que se realizó el día de ayer, el 23 de mayo de 2013, la cual inició a las 13 horas y 25 minutos, ratifica en todo el señor en dicha audiencia. En los procedimientos se han observado los términos y las instrucciones de ley. Datos tenemos lo siguiente. En primer lugar, tenemos como hechos probados de las pruebas recibidas durante la audiencia, la cual consiste en la declaración indagatoria que acabo de señalar, así como el parte oficial 002-2 y la prueba de cargos en los oficiales José Montero Navarro. Carlos Manuel Acuero, así como los tres testigos de descarga que aporta la parte imputada, don José Arturo Acuero Torres, María Luz Alfaro Arrantes y don Oscar Eduardo Monteros Guzmán. Y prueba documental que aportaron el día de ayer en la audiencia, que es la nota dirigida a la doctora Eliana Balmaceda Arias, al cual se encuentra con una serie de peticiones, carga folio 14, 15, 16 del expediente, un anexo número 17, 18, una nota del Comité para la Defensa del Establecimiento de San Francisco de Asís, el Hospital de Grecia. Este informe está a número 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
varios reportajes sobre las situaciones que se estaban dando en el hospital de Iglesia, los cuales están en apoyo de Iglesia 3 al 42 del expediente. Con base a toda esta prueba, que tengo por acreditado que efectivamente el señor Diego Gerardo Bolaños Castro se encontraba el día 8 de noviembre del 2012 en la avenida 2, calle 5, en la esquina noroeste de la Caja de Costarricense del Seguro Social. Como segundo hecho probado, tenemos que el señor Diego Gerardo Bolaños Castro se encontraba formando parte de las manifestaciones realizadas ese día, 8 de noviembre del 2012, la cual estaba motivada en la defensa de la seguridad social y la Caja Costarricense de Seguro Social, y específicamente una situación que se estaba presentando en el Hospital San Francisco de Asís. Como indiqué, hechos se comprueban con la prueba documental y los testimonios de José Arturo Alvarado Torres, María Luz Alfaro Arrantes, Oscar Eduardo Montero Guzmán. Como hechos no probados, de importancia para el dictado de esta sentencia, tenemos que no se probó que el señor Diego Gerardo Bolaños Castro desplegara ningún tipo o acción violenta contra la policía que se encontraba en un lugar, y tampoco se logra tener por acreditado que el señor Bolaños Castro estuviera comportándose de forma violenta o que generara disturbio alguno. Sobre el fondo del asunto, tenemos que, en este caso, el día de ayer, 23 de mayo del 2013, se recibió en primer lugar a los dos oficiales que fueron los que participaron y los que, según se desprende del informe de la policía, el cual estaba folio 1 y 2, estos oficiales, según se desprende de este informe, fueron ellos los que los levantaron. Pero en este caso, estos oficiales, al ser interrogados y específicamente al invitarlos a que nos dijera qué fue lo que ocurrió ese día, pues ambos indicaron no recordar o identificar plenamente al señor Diego Gerardo Bolaños Castro. Únicamente en el caso de don José Montero Navarro señala que ese día ellos actuaron porque estaban haciendo o había algunos disturbios en la calle y que se estaba dando una manifestación en la avenida 2, calle 5, en la esquina noroeste de la Caja Costarricense del Seguro Social. Estos oficiales, pues si bien ubican el día, no indican claramente qué eran los actos de perturbación o actos de desorden que estuviera haciendo Gerardo. Simplemente ellos señalan, en el caso de don José Navarro Montero Navarro, él expuso que había un grupo de personas que estaban con palos y que era un tumulto de gente que estaban en esa condición, que por eso fue que ellos actuaron. Posteriormente, el señor Carlos Manuel Agüero, quien fue el otro oficial, indicó que ellos actuaron porque se cerró totalmente la vía. Entonces, pues esos testimonios son un poco contradictorios, porque uno fue por los disturbios y el otro dice que fue porque se cerró la
la vía principal, que es señalar que la vía, la avenida Segunda, pues es la vía principal que tenemos y que, y entonces recibieron las órdenes de actuar. No obstante, esos testimonios pues también contrastan un poco o no llegan a esclarecer si efectivamente don Diego Gerardo Bolaños Castro estuviera causando alteraciones al orden público, que estuviera actuando de forma violenta. Y observamos en este parte que los policías señalan cuando se aborda al señor que se identifica como Diego Gerardo Bolaños Castro, no portaba nada. O sea, no aportaba ningún palo, ni no aportaba ningún indicio que hiciera creer que efectivamente él era, formaba parte del disturbio. Posteriormente, don José Arturo Arrimeño Torres, María Luz Alfaro Arrantes, Oscar Eduardo Montero Guzmán, pues también señalan que sí, efectivamente don Diego Gerardo Bolaños Castro se encontraba y que formaba parte de las manifestaciones que se estaban dando ese día, pero que lo estaba haciendo de una forma pacífica. Y esto es importante indicarlo porque las manifestaciones es un derecho que tenemos, pero siempre y cuando se haga de forma pacífica y sin alterar a las otras personas, sin causarle ningún disturbio ni ninguna afectación al tercero, ¿verdad? Y eso lo ha dejado claro la Sala Constitucional, entre otros, desde el voto del 2020 específicamente, la Sala Constitucional establece que el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente, y hago hincapié en eso, ¿verdad? Que las manifestaciones siempre se tienen que dar de forma pacífica. Desde el momento en que se agredan los derechos de terceros o desde el momento en que se utilicen actos violentos, ya la manifestación deja de ser pacífica y no está tutelada en esas condiciones. Pero en este caso, no se logra acreditar que efectivamente don Diego Gerardo Bolaños Castro estuviera realizando algún disturbio, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del testigo Oscar Eduardo Montero Guzmán, señala, y el cual también lo confirma don el mismo Diego Gerardo Bolaños Castro cuando hace la declaración, que él sí le dijo a los oficiales que por favor no actuaran de esa forma. Don Oscar indicó que en esta manifestación que se dio precisamente el 8 de noviembre del 2012 estaban participando mujeres embarazadas, niños y adultos mayores. Entonces que la policía no, ellos no querían que la policía actuara de forma violenta. Entonces, don Oscar señala eso, y efectivamente don Diego también dice que él sí le dijo a la policía, mire, no lastima a la señora porque la señora estaba caída en el suelo, pero en ningún momento ninguno de los dos indica que fueron groseros o con palabras no aptas para dirigirle a una autoridad, porque ellos sí tienen, la policía sí tiene la obligación de velar por el orden, pero en el momento en que se les agreda, ¿verdad? Pues si usted está de una forma pacífica, no hay problema de hacerlo. Pero en este caso, entonces, pues con esos testimonios sí se refleja que sí hubo un intercambio de palabras, podemos decir, pero no de una forma grosera. Entonces, en cuanto a la prueba aportada documental, pues esta prueba, lo único, la documental específica del fiscal, la doctora Iliana Balmaceda,
actuar conforme a la norma del artículo 9 del Código Procesal Penal. Y absolver de toda pena y responsabilidad al señor Diego Gerardo Bolaños Castro por la contravención de desórdenes en perjuicio de la seguridad pública. Sobre las costas de este asunto, de conformidad con el numeral 267, se condena al Estado al pago de costas, igualmente se condena al pago de daños y perjuicios que se hubiera ocasionado los cuales puedan ser cobrados en la vía. Por tanto, por todo lo anterior expuesto, de conformidad con los numerales 26, 41, la Constitución Política 1, 9, 142, 267 y 405 del Código Procesal Penal, se absuelve de toda pena y responsabilidad a Diego Gerardo Bolaños Castro por la contravención de desórdenes en perjuicio de la seguridad pública. Se condena al Estado al pago de las costas de este asunto, así como los daños y perjuicios que se hubiera ocasionado, los cuales se cobrarán en la.